Buenas tardes y bienvenidos a Vive Las Fallas. Muy buenas noches. Bueno, en este tiempo da igual, buenas tardes, buenas noches. Que estamos aquí, como siempre, como cada día a las 9:30 de la noche, fieles a la cita. Una cita donde hablamos de fallas, donde hablamos de fiestas y donde, por supuesto, hablamos de actualidad. Hoy es jueves, hoy es tiempo de tertulia. Hoy vienen los hooligans. Hablamos de todo lo que ha tenido lugar durante el fin de semana y de lo que va a venir los próximos días. Porque mañana, por ejemplo, tiene lugar la festividad del Gremio de Artistas Falleros de Burriana y el sábado tendrá lugar el nombramiento de las falleras mayores de Sagunto 2014. Conoceremos 2015, conoceremos ya esas nuevas representantes en la localidad de Sagunto. Nosotros estamos aquí para hablar de todo lo que se nos quedó pendiente la pasada semana y, por supuesto, muchas cosas que han venido esta semana y que ya saben que pueden estar informados a través de www.vivelasfallas.es, que estamos aquí en versión televisiva cada día, pero que cada minuto, cada instante, cada segundo pueden seguir la actualidad a través del periódico digital líder de Las Fallas, porque no es líder, porque lo digo yo, sino porque ustedes lo eligen cada día y cada día se suman el número de seguidores y lectores que están pues actualizados al instante y al momento de todo lo que ocurre en esta fiesta. Además, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través del Facebook, que ya nos siguen muchísimas personas, pero también lo pueden hacer a través del Twitter, Instagram y en todas esas redes sociales donde estamos presentes y que cada día informamos también en tiempo y forma. Nosotros estamos ya con el bueno de Julio Torra. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, José. Lo de Julicas, que es porque está el Julio y sus muchachos. Claro, claro. Muy bien. Es por eso bien estar. Bueno, Pascual Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, que hoy tenemos invitado especial, está con nosotros el presidente de la falla. Especial, ¿no? De primera. Ahí, ahí. Bueno, no sabemos las cosas. No. Pero ahora que no, se van a unir, no sabemos si serán, no. Son especiales. Eso también es verdad. O de especial, de todo eso vamos a hablar. Yo creo que Paco lo adelanta por la derecha. Sí, 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 sí. Pero tenemos al presidente de la FES de primera, don Francisco Romero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A Paco hay que llamarle don Francisco, que no, tiene no, más no, categoría. No, 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 a los amigos es Paco. Más categoría que nosotros, sí, es cierto. Bueno, que. Bueno, ¿qué tal la tertulia? Perfecto. Bueno, antes de empezar, ya bueno, te han aquí, puesto los puntos sobre las seis. No, aquí dijiste un día, oye, va, un día me gustaría que vinieses a la tertulia. Pues aquí estamos. Claro. Nada, vamos a participar. Pero no te han dejado. No, otra pero bueno, silla, no te han es buena gente, es buena gente. Permíteme hablar, permíteme hablar. Bueno, que anteayer teníamos el premio, el último Palais de l'Ain que otorga la Falla Exposición Vicer Mascot. Unos premios que, como cada año, pues es votación pues pública de los ahí asistentes, una votación que, bueno, tras un listado de que la falla otorga, de unos nominados, allí los asistentes pues son libres de votar a quien quieren, y en este caso, pues, recayeron el premio. Julio, tú que estuviste allí. Pues Iván Tortajada fue el galardonado en la parte de artistas y demás, y luego el Tony Badía en la parte de fallas de. Y la verdad es que tanto uno como el otro, yo creo que el niño Iván Tortajada es un fenómeno, ha sido llegar, besar el santo, ganar los cuatro primeros, eso es importante, y además es un chaval, 20, 21 años, y en su primer trabajo pues ya ha arrasado, y perfectamente, perfectamente concedido y con mucha categoría. Y luego pues el bono de Tony Badía, pues fíjate, tantos años padeciendo y tantos años sufriendo, yo nunca quisiera que me diesen un premio por padecer lo que ha padecido este hombre, porque, bueno, ¿para qué ahora volver otra vez para atrás? Pero cualquier reconocimiento que se le haga es poco después de todo lo que ha sufrido. Más una noche llena de artistas, estaba Pere Baenas, otros grandes artistas como Vicente Albert, Manolo García, Pedro Rodríguez y Sergio Edo, Paco Giner y otros muchos artistas. Muchos todos. Mira, Vicente Albert, fíjate la trayectoria en los años que lleva. El 21% del IVA, Tony, Nacho Pou. Bueno, pues muy bien. Bueno, yo estuvimos ahí en los premios, la verdad es que pasamos una noche fantástica con los amigos de Exposición de Vicente Mascot, pero yo anoche me quedé preocupado. ¿Sí? ¿Sí? Porque es el primer acto del año donde ha asistido la Fallera Mayor de Valencia y iba sin la media naranja. Sin Pascual. Ah, pues sí que lo has dado. Mira, yo no me fiaría, porque Pascual ya se sabe todo lo que debe dar el volante del Mondeo ese. Y el chofer de ayer yo no lo sé, pero traía un poco de cara de susto. No, pero yo me preocupé, en serio, estuve, digo, a ver si está en el hospital y no lo sabemos. No, está malo. No. Lo ha aclarado ya. Mira, Tony Badía ahí recibiéndolo. Ahí. La verdad es que cara de sufrimiento. Emocionado, ¿no? Además, le acompañaron amigos de la Fe Azcárraga, la familia.
Y lo que dice Julio, que a nadie nos gustaría recibir un premio, sobre todo, pues... Perder el mundo mundial. Con ese sufrimiento y con esa evidencia de durante 7 años, que durante mucho tiempo, por no decir durante prácticamente los 7 años, ha estado prácticamente solo, que miraba hacia atrás y no y se encontraba nadie. Y sin preguntarle lo que le habrá costado. Económicamente. Sí, claro. A él y a los compañeros de la falla, que también deben haber puesto alguno. La verdad es que los premios que se están otorgando, todos merecidísimos, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Julio, que a mí tampoco me gustaría que me dieran estos premios por el sufrimiento que ha pasado este hombre durante tanto tiempo. Merecidísimo y tal. Y no estuve porque tenemos la mala costumbre, o la buena, que siempre que hay pleno en mi sector, hacemos reunión de sector. Y del pleno automáticamente nos vamos al sector. Por eso no fue. Pero bueno, compañero que me suplió estupendamente, maravilloso. Sin problemas. No, no, sí, sí me parece bien, pero que, insisto, yo digo, Pascual sin la falla mayor, ¿no? Paco, tú siempre que has visto la falla mayor no has visto a Pascual. Siempre, siempre es una sombra. Es una sombra. Me llamaron Kevin Costner de ella. Me guardo espaldas. Por cierto, el premio al chiquillo, extraordinario. Yo, ya el día de la entrega de los premios en el hemiciclo a los artistas, dije, este chiquito va a ser una gran figura. Y una persona muy, muy, muy entendida en fallas me dijo, no va a ser, no, es ya. Y si no se estropea, superará a muchísimos grandes artistas. La verdad es que la criatura lo está haciendo muy bien, muy bien. Humilde, introvertido, sí. Correcto, un encanto. ¿Has visto? Vengan pegando fuerte, o sea que es importante que aparte de los grandes monstruos de este negocio llamado fallas en la parte de artistas, pues que aparezca nueva gente, sí. Con nueva savia, dijésemos, se abren las puertas, se abren las ventanas, entra aire fresco y eso es siempre muy importante para toda la fiesta. Y encima jovencísimo. Es ¿Y un tú Messi. Sabes otra grandeza de es él? Es un Messi. Sí, sí. Que no da más bocado del que puede abarcar. Eso es que importante. Sigue manteniendo en lo que está, hace lo que debe de hacer. Y sin pasarse, seguramente. Es que eso es muy importante, porque todos aquellos que han querido abarcar en un momento determinado han salido perdiendo y lo han pagado. Y algunos han dado cuenta, ¿eh? Algunos han tenido que tirarse hacia atrás y llegar el siguiente año y decir, a ver, donde podía contratar 6, voy a contratar 3. Y voy a trabajar bien. Controla tu taller, controla tu economía, controla tu funcionamiento y da un buen producto, que es lo que tienes que hacer, y seguirás subiendo. Pero yo creo que este año eso sí que se ha notado mucho, es decir, la gran mayoría de los artistas que hacían 6, 7, 8 fallas, incluso hasta 12, 15 fallas, han llegado a hacer artistas, este año la gran mayoría han bajado un número notable, han disminuido el número de fallas que van a realizar en sus talleres. Y sobre todo artistas de la sección especial, artistas de la sección de primera A, y a partir de ahí, pues por supuesto, yo en primera por lo menos conozco alguno que efectivamente ha controlado, está controlando mucho su funcionamiento de taller y quiere tener tiempo para lo que realmente es, son unos artistas, lo que tienen que hacer es poder pensar, poder sacar nuevos productos al mercado, trabajar sus ideas. Si al final tienes tantos proyectos por delante, no te da tiempo a hacer eso. Al final es una fábrica que no tienes más remedio que sacar artículos porque tienes que ponerlos. Sí. Conclusión, se pierde la esencia de lo que estamos hablando. Al final es un artista, es alguien bucólico y alguien que tiene que tener esa chispa, pero eso se lo da la tranquilidad de poder pensar. Si no, evidentemente, pues sale... Y de poderlo acabar. Bueno, y de acabarlo, eso es importante. Eso es importante más todavía. Bueno, ahí tenemos imágenes en la falla de Reino Valencia Duque de Calabria, que esta semana pues hacía público un comunicado donde comunicaba que este año no tiene artistas para el año 2015, algo que, bueno, que llamó la atención a muchos, pero que al final no dejaba de ser una simple broma y anécdota dentro del mundo de las fallas, porque tienen artistas, lo que pasa es que no han hecho público sus artistas, lo que no se sabe aún si siguieran en la sección especial o en la sección primera, pero bueno, todo eso pues al final el tiempo dejará a cada uno estarán, en su sitio. ¿No? Estarán bien en cualquiera de las dos. Eso digo yo, ¿no? Porque últimamente las fallas de especial y de primera A van unidas de la mano, ¿no, Julio? Esa es la impresión que han dado, o sea que están ahí, están reuniéndose, están aunando sinergias para tratar de conseguir, que eso es bueno, eso no... siempre y cuando sea trabajar en común para objetivos comunes, siempre es bueno, empujan más 4 que no 2. Uh-huh. Y eso es así, fíjate, en Egipto, imagínate 4 hebreos haciendo una pirámide, que no será mejor que hayan 40.000 que 4, pues eso es lo mismo. Pues por ahí va, poco más o menos el tema, claro. Evidentemente. ¿Estáis trabajando en las líneas que el pasado año ya comenzasteis a trabajar? Bueno, el año pasado lo único que se pusieron fueron unas bases de funcionamiento y este año por lo que queremos es dar un paso más allá
Y bueno, pues evidentemente cada uno lleva su línea de trabajo, porque cada uno somos una federación distinta, cada uno tenemos nuestros componentes, pero al final hay unos objetivos que son comunes, por unos y por otros. Bueno, pues vamos a buscar si entre los dos, todas aquellas líneas que puedan ser de común funcionamiento, pues vamos a ver lo que podemos llegar hasta el final. Bueno, se avanza un poquito más. Y ahí estamos. O sea, que antes os juntabais dos, que eran los presidentes, sí. Y ahora se junta. Lo que hemos formado ahora es una comisión de trabajo para empezar a poder decir ideas y empezar a trabajar en base a ideas que podamos ir sacando cada una de las dos federaciones y poniéndolas en común. Y al final, pues vamos a ver eso hacia dónde nos lleva. Fíjate que estamos nosotros intentando crear la federación de primera vez. Para también, a ver si aunamos más y somos más. No, es que, yo no sé eso, si los de segunda C. No sé si los de segunda C estarán en marcha. Los de séptima y los de onceava, ¿pueden entrar también ahí? Vamos a ver. Oye, hicisteis un conato, un intento, hace tiempo, dos o tres años, los de primera A, que invitasteis un día a una reunión, no estabas tú de presidente todavía, que invitaron a fallas también de diferentes categorías muy bajas para unirse a ellos, y estuvieron un par de reuniones allí con ellos también y tal. No llegó a buen fin o a buen término, pero bueno. No estuve yo. No eras tú el presidente todavía. Evidentemente, vamos a ver, aquí lo único que hoy por hoy nos une es la intención de buscar lo mejor cara a lo que es la falla en sí, lo que es el monumento, que es lo que nos une de una forma importante. Somos unas secciones que estamos ahí apostando mucho por ello, que no quiere decir que no hayan otros, que cada uno apuesta en base a sus presupuestos y en base a sus posibilidades, y te lo dice alguien que viene desde la última sección, es decir, que no soy alguien que ha nacido en primera, sino que he venido desde la última sección, porque en la falla que yo he militado y sigo militando en ella, la sacamos del Mundanal, que estaba perdida, y la hemos subido. O sea que sé el recorrido, lo que es subir desde una última sección a una primera. O sea que no me lo cuenta nadie el esfuerzo que hay que hacer. Pero bueno, llegado a esta situación, bueno, pues al final estás en un momento determinado en el que dices, bueno, vamos a ver si hay posibilidades de poder buscar más opciones. Bueno, pues yo creo que la fórmula de unirse es la única válida. Yo creo que cada uno por unitario no somos nadie, somos uno. Pues al final el mundillo de las fallas, antes lo decía Julio, somos un pequeño reino de taifas cada uno en su demarcación, pero bueno, yo creo que la única fórmula de poder salir más adelante es unirnos y sacar fuerzas entre todos. Lo que uno no aporte, pues que lo aporte otro, y esa es la idea. Muy bien. Yo lo que sí que tengo claro es que todo eso es lícito y todo eso es correcto. A mí lo que no me parece bien son determinados agravios comparativos que a los demás pues se nos queda un poco cara de tontos, ¿no? Que, por ejemplo, la especial y la primera sepa cuáles son sus límites a la hora de la clasificación. A mí eso se me escapa un poco de contexto. O sea, yo saber por debajo, estando en especial, cuál es el mínimo por debajo, tengo mucho más ventaja que los de primera B, que no saben cuál es su límite por arriba ni por abajo. Ya, pero Julio. Y además la primera también tiene su límite por arriba, lo tienen marcado, y así no pierden ni uno en cuanto a subvenciones. Sin embargo, la primera B les duele un poco el lomo a la hora de jugar fino. Porque si me paso, no tengo opción a jugar, y la primera B también se gasta dinero. Pero ese es un tema que yo no te voy a poder dar respuesta, porque eso es un tema que no parte de nosotros, es un tema que viene de otro sitio. ¿O sí? No. ¿O sí? De nosotros no parte. Te lo puedo asegurar por nuestra parte, ¿eh? De nosotros no ha partido nada absolutamente esto, y es más, nos hemos quedado totalmente al margen, porque es que no es nuestro. Alguien tendrá que ser, ha salido de la interagrupación, la que ha sacado esa propuesta, bueno, pues la interagrupación la aprobarán los presidentes. Pero que si uno sabe sus límites, pero nosotros, los demás tienen derecho a saber los límites. No hemos ido, ¿y a vosotros qué parece la propuesta? Porque, si no recuerdo mal, vosotros más o menos estáis rondando sobre unas 12 fallas, y con esta propuesta iríais a 16 fallas, o sea, que sumaríais a la sección más 4 fallas más, que bueno, vendría 4 o 5, porque anuncia quién baja. O 5 fallas. Es quien anuncia que baja. Vamos a ver, vuelvo a decir, es decir, nos va a parecer bien o nos va a parecer mal, pero lo que sí está claro es que nosotros no entramos a valorar. Pero, o sea, ¿pero qué te parece? ¿A ti como presidente del colectivo qué te parece? Hombre, yo prefiero que sean menos fallas. Es decir, yo prefiero que se quede en el nivel que hasta este año. En unas 12 fallas creo que está bien para este tipo de secciones. Pero bueno, si hay que estar 15, porque así lo manda el número que hay que hacerlo, bueno, pues lo asumiremos. Es que no se está matando con ese número. Con ese número mínimo se está matando a 5 o 6 fallas que están apostando importantemente, que para seguir manteniéndose en primera B ya tienen que declarar menos que lo de que realmente se gastan. O sea que se está perjudicando única y exclusivamente a gente que no puede estar en primera A, que está jugando
de 27 a 30.000 euros. Pero ahí y en eso ese es tema, Julio, tú sabes que ahí hubo y han existido que plazos, de alegaciones, plazos de hablar, plazos de buscar soluciones a todo eso, y parece ser que esto ya llega a un punto en el que ya llega a ser aprobado o no por los presidentes. Hasta ese momento ha habido tiempo de poder abrir un diálogo, vamos, por lo que Antonio Sánchez me ha comentado. No, y el único problema en la interagrupación, es que Paco, pero que yo desconozco, el único problema no que surge ahí es esas cinco que tienen que subir. Claro. Que haya un número determinado, predeterminado, que han de ser 16 en primera A, que no tiene razón de ser, porque están machacando, ya te digo, a gente de la primera B, segunda A y segunda B, porque hay gente de segunda B que automáticamente también se disparará. Sí. Y gastarte 30.000 y declarar 18 nos está matando a los que apostamos. El año que viene, pues las fallitas que se gastan 30, pues mejor que se gasten 12 y a la montaña. Y la diferencia si nos lo gastamos en fiesta de 30.000 a 80 o 90.000 que claro, estará... El arco cada vez es mayor. Es decir, si antes nos quejábamos porque siempre había una gran diferencia entre la última falla de la categoría de plata y la primera, siempre se quejaban las fallas más humildes porque había mucha diferencia, ahora va a haber mucha diferencia más. O sea, es decir, se va a aumentar esa diferencia y, por supuesto, pues al final... Pero vuelvo a repetir, eso va a estar en la mano de los presidentes aprobarlo, ¿no? Lo van a tener ellos, no la federación. No, y la verdad que también... La federación, o sea, o las federaciones están formadas por fallas y comisiones. ¿A vosotros han consultado como federación a la interrogación? No me han consultado absolutamente nada. Yo creo que no han consultado a nadie. Eso lo ha hecho la interagrupación. Yo creo que salió... Yo quiero contradeciros. Es muy buen criterio. A las agrupaciones sí que se han consultado. Si se han consultado. Sí, porque además se han mandado cartas a todas las agrupaciones. Todas las agrupaciones, si las agrupaciones luego no lo han sabido canalizar o transmitir a sus propias fallas, o los presidentes que van a las reuniones de agrupaciones no lo han transmitido, eso ya es problema de cada cual. Yo te puedo decir que yo sí que vi esa propuesta, la vi a priori, y además a mí me pareció bien. Lo que pasa es que yo no caí en la cuenta de las 16 como número fijo de primera A. Y entonces, pues, desvirtúa todo lo que en mi caso particular... Pero como tú bien dices, eso ha ocurrido por la democracia. Quiero decir, ha ocurrido... Pero sí que ha ocurrido por la red de la interagrupación. Y me consta que por Antonio se ha hecho toda la labor de dar toda la información y de que dentro de las agrupaciones se pudiese debatir ese tema. Y cuando llega al final es cuando dice, las fallas, es que ahora me encuentro con esto. Ahora sí, pero hay que tener en cuenta que hay muchísimas fallas que no estamos agrupados. Muchísimas fallas. Y entonces nos lo recibimos de golpe y sopetón. A mí me consta que se había mandado y se había consultado a las agrupaciones, pero también no estaba de más haber consultado a los colectivos o a las federaciones, como en este caso la primera B, porque no existe, pero sí que primera A, que también es afectada, porque al final de 12 se van a 16 fallas. Ellos, en principio, pues tampoco se ven mucho más afectados, pero sí que es verdad que la primera B ahí es un poco la perjudicada. Y segunda A y segunda B. Bueno, más temas a tratar. El pleno de Junta de Entrafallera, que tuvo lugar antes de ayer. Nuevos cargos al frente de la Junta Central Fallera en cuanto a las delegaciones. Bueno, también lo adelantamos aquí la semana pasada. Sí, ¿no? Más o menos adelantamos ya los cargos que se iban a hacer. Ha habido muchos cambios significativos. Ya comentamos la unión o fusión de medios de comunicación con protocolo, porque al fin y al cabo era una continuación de que lleva la agenda medios de comunicación con protocolo. Lo cual le parece bien, porque está dentro del aparato. Me parece una barbaridad. Yo soy festejos, ¿eh? Colaboro con protocolo. Yo creo que es una barbaridad. Se nombra la vicepresidenta a Cristina y lo lleva todo, a Bea como superdelegada de las dos delegaciones, se nombra una serie de secretarios, se nombra un nuevo secretario en promoción exterior, que es Daniel Buch, con su secretaria nueva, que es Montse Catalá, Tony Marcos, nuevo delegado de cultura, y luego el área que se crea nueva dentro de Incidencia. Las dos delegaciones... De medios de comunicación tiene una secretaria y Amparo Ochoa y protocolo tiene a José Manuel. Y luego se crea una nueva, dentro de Incidencia, se crea una nueva, digamos, una subdivisión que lo va a llevar Jorge Carbó, que es, temas fiscales y jurídicos, va a ser el responsable de todos los abogados de ese área concretamente. Lo demás todo sigue igual, los delegados, excepto estos cambios, siguen todos igual. Los casos graves y los leves. ¿Y la vicepresidencia cómo se ha quedado? Porque Jorge Guarro... De momento tal cual. ¿Será el vicepresidente de comunicación?
es igual, sigue como... No, bueno, no puede ser eso. La vicepresidenta es Cristina. De comunicaciones, Cristina. Jorge Guarro sigue como vicepresidente primero. Sí, vicepresidenta primero y ya está. Y exterior. Y promociones exterior y publicaciones, me imagino. Uh-huh. Lo que pasa es que Jorge Guarro, con el tema de medios de comunicación, no ha estado muy vinculado con ellos y tal, pero bueno, ahí está. ¿Y qué pensáis sobre él? Yo creo que mi pensamiento es... Porque si antes ya era el Aleluya, ya era solo seguir a la Fallera Mayor y hacerle fotos a la Fallera Mayor y a la corte, ahora es más. Pues ahora es tres veces más. Ya, pero ¿no os da la sensación de que esto va a ser como transitorio? O sea, es decir, una cosa de un año o dos años y luego ya se estará preparando otra cosa o... Todos ya dará pie a la división. No lo sé. Todos pensamos que será hasta las próximas elecciones. Ahí queda el tema. Hombre, todos pensamos que hasta ahí. Por eso, cada cuatro años hay elecciones. Yo lo digo. Otra cosa, dependiendo de quién gane. No, nos toca el año que viene las elecciones. Entonces, pues saldrá, un año justo para motivarla. Claro, cada año para las elecciones. El tema. Yo es que el protocolo y relaciones públicas. Está todo unido y yo, las relaciones públicas es una cosa y el protocolo es otra, entonces yo eso sí que lo separaría. La unión que han hecho, doctores tienen la iglesia, ya veremos cómo se llega al final de ese tema, porque eso es muy delicado. Era lo que funcionaba junto, ahora además le han añadido medios de comunicación. Por eso digo que ya veremos, más complicado todavía. O sea, que tú hubieses hecho tres delegaciones en vez de una sola. No, yo protocolo lo hubiera dejado como protocolo y relaciones públicas no, es otra cosa, no tiene nada que ver con protocolo. Esos son dos. Claro. Más medios de comunicación. Medios de comunicación por su lado, como estaba hasta ahora. Entonces, y además estamos hablando de delegaciones fuertes y que son bastante... Que tienen actividad y tienen... Y bastante profesionales, dentro, entre comillas. Es decir, que dentro de su tarea y su trabajo, que no deja de ser gente pues, que está en Junta de Trafera por amor al arte y que hace lo que puede, o sea, el protocolo al final, trabajas con protocolos y gente de ayuntamientos y administraciones públicas de otros lugares y tienes que tener... unos mínimos conocimientos y la delegación de comunicación igual. Y además, lleva un trabajo extra, de hecho Paco lo sabe, que ahora está trabajando un poco las redes sociales, un poco moviendo un poco todo lo que es las fallas de primera A, y lleva un trabajo importante que no se ve, pero que está ahí diario. Sí, efectivamente, eso tiene su trabajo. Pero bueno, un poco al hilo de esto, yo creo que quedando un año, como tú dices, hasta las elecciones, lo normal es mantener más o menos que es lo que se ha hecho. Y bueno, excepto algunos retoques que han habido en la segunda fila, la primera fila se ha mantenido. Sí, todo igual. Que más o menos, habiendo salido unas fallas, que han salido bien. No, y cultura también. Sí, cultura, pero, o sea, pero son, el cambio es importante. Bueno, cambio de cultura, ojo al dato, que es importante. Bien, bueno, siempre. Son buenas y andar con mi barco. Más profundo. El tiempo dirá. Lo dirá. Lo dirá, claro. Eso bueno, ser. Y antes de marcharnos. Al final hay fiesta para Tots, de especial y primera unida. Que no tiene nada que ver eso. No sé, se habla mucho de eso. No se habla nada de eso. Aquí no se ha hablado nada de eso, ni hemos comentado aquí, nada. No, aquí no, aquí pregunto yo. Ni lo he dicho yo, ni lo vamos a decir. Cada uno, he vuelto a repetir, le he dicho antes que cada uno llevamos nuestra línea de trabajo y buscaremos puntos en común, que estamos en ello. ¿Como ejemplo? Bueno, los iremos viendo. Yo creo que vamos a dejarle un poquito... No vamos a dejar nada, un poquito que se genere la sensación que tiene que haber. Hay que llegar esas conversaciones que tienen que llegar a buen Paco término. Romero. Claro. Y entonces ya se el tema, ¿verdad, Paco? Claro, hay Paco que dejarlas. Es hay que políticamente que correcto. Hay que dejarlas que trabajen. Lo que hace la mano derecha no lo sabe la izquierda, bueno. Porque se lava la cara debajo del grifo. No gasta las manos. Por eso nunca le pillaremos en un renuncio. Bueno. Es un fenómeno. A mí me encanta. De tal manera me suelo mojar. Lo que pasa es que yo creo que va a adelantar Paco Romero por la derecha. No. Algunos sí se descuida, ¿no? No. No tengo ningún interés. No, pero yo solamente tengo un interés, y a lo mejor porque estoy apareciendo más últimamente desde que estoy en la Federación Primera, tengo un interés de poner mi grano de arena para que esto funcione. Y que, bueno, pues que a mí me gusta mucho el tema de las fallas, y lo que quiero es que desde esta posición que me ha tocado jugar en este momento, bueno, pues que funcione y que al final, si se puede conseguir economía y si podemos hacer que las fallas pues tengan un poquito más de alivio para funcionar, pues bueno, pues ese será mi trabajo ahí dentro. Pero ahora cuando organizamos la primera vez, la federación de primera vez... Nos pondremos en contacto enseguida. Vamos a hacer un... Porque no querréis. Te tendrán que hacer presidente, ¿no?
¿De qué? Hombre, de Federación de Primera, Federación de Especial, Federación no, de Primera no, 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 Federación de Ingenio, no, Gracia. No. Presidente de Federaciones. No, yo creo vamos que. A crear, nosotros vamos yo a creo crear, que aquí cada cosa tiene su lugar. Vamos a crear la de Fallas Humildes. No. Ahí sí, pues somos muchas secciones y nos uniremos todos. Bueno, esta es la mayoría. Yo solo reivindico, yo solo reivindico que cuando sales fuera de España no te conocen. Y yo creo que hay un gravísimo problema de no ser capaces que a una fiesta muy importante como es esta, en el que movemos muchos millones, en el que damos muchísimo trabajo, seamos incapaces de que nos conozcan. Y eso hace que no entren los ingresos debidos a los lugares. Entonces, bueno, pues chicos, vamos a intentar trabajar en más unión, buscando esos puntos y consiguiendo precisamente donde nos hace más daño, que nos conozcan y que entren ingresos. Es que si no nos conocían hasta ahora, a partir de ahora menos, porque van a tener que pasar por caja, por ahí, por la ciudad fallera. Bueno, eso será otra historia. ¿No? Bueno, mañana vais a Burriana, ¿no, Julio? Sí, mañana estaremos en Burriana y bueno, pues allí a estar en la fiesta del gremio. Y yo creo que vale la pena estar y disfrutar con ellos y con ese gremio hermano que también están aunando criterios. Este año es un año de colectivos amplios. Sí, pero fíjate, aunan criterios, pero no entienden otros criterios de otros. Y es que eso es complicado, es que es complicado. Unir madre criterios mía, sin entender el de los otros, yo lo veo difícil, pero bueno, el tiempo, como dice, ¿no? Lo dirá. No sé. El diálogo siempre es bueno, José. Sí, bueno, pero sí, lo que pasa es que sí, a veces lo que se necesita es que haya diálogo. El diálogo es importante. A veces el problema es que no hay diálogo. Quiero decir, esto que estamos haciendo aquí es dialogar. Intentemos dialogar más. A veces cada uno se encierra en su espacio, en su parcela y no habla con el de al lado. Yo más que diálogo abogo por la igualdad. Claro. Bien, bueno, ahí ya has dado otro paso distinto. Bueno, igualdad dialogada. Que con igualdad o sin igualdad, nosotros nos tenemos que marchar una semana más, como siempre, por desgracia, pero que volvemos el próximo lunes, como siempre, a las 9:30 de la noche, fieles a la cita. Hablaremos de fallas, hablaremos de fiestas y hablaremos de todo lo que ha tenido lugar por Burriana, por Sagunto y por todos esos rincones de la Comunidad Valenciana, donde por supuesto estaremos Vive las Fallas y también Canal 7. Que pasen un buen fin de semana. Vayan el domingo a votar o no, eso ya es cosa de otros términos que si no, no acabaríamos nunca. Pero bueno, en definitiva, hagan lo que mejor les venga y sobre todo ya saben que de Europa vienen las normas, viene el throw the back y viene todas esas cosas que siempre nos están perjudicando a los falleros. Nos marchamos y pasen, muchísimas gracias por venir a los tres y pasen un buen fin de semana, nos vemos. Gracias.